Hola, estudiantes de todo Honduras. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sección de aprendizaje de la clase de Biología 2. Espero que estén muy bien, tomando en cuenta las medidas de higiene para cuidar de su salud y, por supuesto, quedándose en casa. Te saluda el profesor Franklin Pérez, docente del área de Ciencias Naturales del Instituto Técnico Industrial Froilán Turcios, con sede en el municipio de Tocoa, Departamento de Colón. En esta ocasión, Aprovecharé para compartir y explicarles acerca de la contaminación ambiental. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Las expectativas del logro que pretendemos alcanzar son describir los principales procesos de contaminación del planeta y aplicar las estrategias apropiadas para la conservación del medio ambiente. ¿Qué tienen en común las siguientes imágenes? Contaminantes, ¿cierto? ¿Sabías que algo tan simple como el uso de un aerosol provoca contaminación? ¿Qué entiendes por contaminación? ¿Sabes qué tipo de contaminantes existen? ¿Quiénes son los principales responsables de la contaminación del planeta? Estas y otras interrogantes te las contestaremos a continuación, así que te invito a estar muy atento para que puedas despejar todas tus dudas relacionadas con el tema. ¿Qué es la contaminación? Es toda alteración o modificación del ambiente que pueda afectar la salud humana y atentar contra los recursos naturales, culturales y étnicos. Por introducir al ecosistema materiales o sustancias que perjudican su funcionamiento natural, el ambiente puede ser modificado por depositar materia que no se degrada, ejemplo, plásticos, vidrios y metales. Uso de sustancias tóxicas para los seres vivos, insecticidas, fungicidas, herbicidas, metales pesados, residuos radioactivos. Agregar nutrientes en exceso, como abonos y fertilizantes. Introducir especies exóticas o modificadas, la abeja africana, por ejemplo. La contaminación puede producirse a partir de fuentes naturales, como la erupción de un volcán, o fuentes antropogénicas, que son aquellas producidas por el hombre. Agentes contaminantes. Pueden ser desechos industriales, desechos sanitarios y desechos químicos. Existen diferentes tipos de contaminación de los ecosistemas. A continuación estudiaremos tres de ellas. Contaminación del agua, contaminación del aire y contaminación del suelo. La contaminación del agua, por ejemplo, es la alteración de la calidad del agua apropiada para la vida de los seres vivos. Esta es provocada por verter sustancias contaminantes directamente al agua o al suelo. En este caso, las sustancias llegan hasta los ecosistemas acuáticos. Tipos de contaminación del agua, fuentes y efectos. Contaminación química. Las fuentes son: insumos utilizados inadecuadamente por el sector agrícola, como el uso de plaguicidas y herbicidas. El uso de productos de limpieza, como detergentes y fosfatos. ¿Qué efectos produce? Intoxicación aguda. Y problemas gastrointestinales. Contaminación sanitaria. Inadecuado sistema de desechos e insuficiente recolección y depósito de los mismos, excretas, desechos industriales y basura. ¿Cuáles son los efectos? Enfermedades infecciosas y parasitarias. Contaminación microbiana o parasitarias. Drenajes públicos obsoletos. Drenajes inapropiados de empresas industriales, comerciales, drenaje de aguas, lluvias y servicios retenidos. Esas son las fuentes. Efectos: diarreas, hepatitis, tifoidea, cólera, gripe, amebiasis. Contaminación en las cuencas de las riberas de los ríos. Eso se debe a la deforestación, tala de bosques, Incendios, explotación no sostenible. ¿Cuáles son los efectos? Bajos niveles de producción, pobreza y enfermedades. Contaminación en pozos. Eso se debe a las siguientes fuentes. Diseños inadecuados, mantenimiento deficiente, inexistente, sin control de calidad, falta de educación en la población o en el usuario. Esto provoca... Los siguientes efectos. Enfermedades, baja productividad, contaminación química y sanitaria. Ahora veamos a qué nos referimos cuando hablamos de la contaminación del aire. Es la alteración de la calidad del aire que sustenta la vida en el planeta. Existen diferentes agentes contaminantes. Por ejemplo, la emisión tóxica proveniente de fábricas, automotores, incendios forestales y quemas de basura. Humo de cigarrillos, residuo de actividades metalúrgicas, de cemento, vidrio, cerámica y asbesto. A continuación, elistaremos algunos de los contaminantes del aire, sus fuentes y efectos. Contaminación por CFC. Es producida por la fábrica de espumas, el uso de refrigerantes, procesos industriales y el uso de aerosoles. Los efectos que producen son la destrucción de la capa de ozono. Contaminación por dióxido de carbono. Esta se debe a incendios forestales, combustiones incompletas en vehículos, fábricas, quema de pólvora, etc. Los efectos provocados por el dióxido de carbono son enfermedades respiratorias y el efecto invernadero. Contaminación por monóxido de carbono. Estos son provocados por la quema o combustión incompleta y por el uso de automóviles. Los efectos que produce el monóxido de carbono pueden ser dolor de cabeza, mareo, sensación de desvanecimiento y cansancio. Contaminación por derivados del azufre. Estos se deben a procesos industriales que provocan lluvias ácidas que dañan el ecosistema en general. Contaminación por fertilizantes. Estos se deben a la agricultura estiércol y cadáveres de animales. Efectos que producen intoxicación y muerte de algunas especies animales y vegetales, contaminación por partículas radioactivas. Estas se deben a reactores nucleares, pruebas atómicas. Los efectos que producen son los siguientes: la esterilidad, la deformación genética y la ceguera. Y por último, la contaminación por ruidos. Esta se debe al tráfico de vehículos, estruendo de morteros, sonidos intensos de equipos y radios. ¿Qué provoca? La irritabilidad, dolor de cabeza, insomnio, pérdida irreversible de la audición. Llamaremos contaminación del suelo a la alteración de sus propiedades naturales. Los agentes contaminantes del suelo son. Las filtraciones de rellenos sanitarios, las filtraciones de productos químicos, el uso irracional de biocidas, inadecuado sistema de eliminación de basura. Las fuentes de contaminación del suelo son los plásticos, materia orgánica, solventes, plaguicidas, insecticidas, herbicidas, fungicidas. Las fuentes pueden ser de origen natural, como las lluvias ácidas erosión hídrica y eólica, la salinización del suelo. Otras fuentes de tipo antropogénicas pueden ser la urbanización de áreas, actividades industriales e infraestructura, desechos municipales, entre otros. En el caso de los pesticidas y plaguicidas, en el país se utilizan mucho en la agricultura, pero a veces ese uso no se hace adecuadamente ya que en las zonas rurales del país viven de esta actividad y desconocen los riesgos que traen el uso de estos productos en su salud humana, para los animales y sus tierras. La explotación irracional de los recursos, como el suelo, la minería, la deforestación, traen consigo la erosión de los suelos, la pérdida de la flora y la fauna y muchos problemas sociales. Con estas actividades el suelo se degrada y pierde todas sus propiedades. Acciones de prevención para la preservación del medio ambiente. El hombre, aunque tarde, se ha enterado del daño que le ha causado al medio ambiente y en su preocupación por el futuro, Realiza acciones particulares que giran en torno a la prevención y conservación del medio ambiente. Algunas de las estrategias que el hombre utiliza para evitar la contaminación son la utilización de otras fuentes de energía alternativa, por ejemplo, la generación de energía solar, eólica, hídrica, geotérmica o por biomasa. También utiliza acciones para la regeneración del suelo. A través de la reforestación y el reciclaje, la rotación de cultivos, la siembra de árboles como cortina alrededor de una zona de cultivo para menguar la acción del aire sobre el suelo y también la formación de terrazas de cultivo. Ahora veamos qué acciones podemos realizar desde casa para evitar la contaminación. Adopta una correcta eliminación de la basura clasificándola. Usa envases de vidrio. Reemplaza las bolsas plásticas por bolsas reutilizables de material orgánico. Evita el uso en casa de envases desechables de todo tipo. Debemos ayudar a limpiar las zonas donde haya desechos, no tirar desechos en el suelo, sino en los recipientes destinados para ello por las autoridades. Siembra árboles, arbustos y puedes cultivar tus propias hortalizas. Medidas para evitar la contaminación del agua. Utiliza menos químicos para realizar limpieza de tu hogar. Desecha los desperdicios de la manera correcta. Ahorra la mayor cantidad de agua posible. Reducir el uso de plásticos también contribuye a evitar la contaminación del agua. ¿Cómo reducir la contaminación atmosférica? Para reducir la contaminación atmosférica debes realizar las siguientes acciones. No provoques incendios forestales. Evita la quema de basura al cielo abierto. Apaga el motor de tu auto cuando estés estacionado. Utiliza el transporte público cuando sea necesario. Y evita el uso de aerosoles. Conclusiones. La contaminación es toda alteración que modifica el entorno, que puede afectar la salud humana y atentar contra los recursos naturales. Los contaminantes antropogénicos son producidos por la actividad humana, las cuales se llevan a cabo en la agricultura, la industria, el transporte, las actividades domésticas, la urbanización y las alteraciones en el patrón cultural, por ejemplo, el consumo de tabaco. Cuando necesites usar productos químicos, Piensa en el daño que producirá al ambiente. Busca opciones de origen natural, como por ejemplo el uso de fertilizantes e insecticidas orgánicos. Tarea. En tu cuaderno de biología 2 realiza las siguientes actividades. Define los siguientes términos. Contaminación, antropogénicos, erosión, explotación, agentes y fuentes contaminantes. Número 2. Enlista las prácticas que puedes desarrollar desde tu hogar para evitar la contaminación ambiental. Número 3. Elabora un mapa conceptual sobre los tipos de contaminación ambiental tomando en cuenta sus fuentes, agentes y efectos. Número 4. Investiga qué otros tipos de contaminación ambiental existen. Y recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.